América ganó la Campeones Cup tras vencer 5-4 en tanda de penales al Columbus Crew, luego de empatar a 1 en el tiempo reglamentario. El arquero Luis Ángel Malagón fue la figura de las Águilas, pues durante el tiempo regular tuvo al menos 2 atajadas de gran exigencia y en la tanda de penales intervino en 2 ejecuciones. Con el triunfo azul crema, la Liga MX empata a la MLS con 3 títulos cada uno en la disputa de este torneo que enfrenta a los monarcas de ambas ligas. La Copa Oro de la CONCACAF de 2025 se celebrará en 13 canchas de Estados Unidos y una en Canadá, en paralelo con el nuevo Mundial de Clubes de la FIFA. La CONCACAF anunció que la 18ª edición de su máximo torneo de selecciones tendrá lugar entre el 14 de junio y el 6 de julio de 2025. 3 de los estadios serán sede por primera vez de la Copa Oro, incluido el BC Place de Vancouver, el único de Canadá enlistado para la competencia. Dorados de Sinaloa está evaluando la posibilidad de cambiar de sede para sus partidos como local, debido a los problemas de seguridad que vive actualmente la entidad. Según reportes de medios sinaloenses, esa intención se analizará para cada encuentro de la apertura 2024 de la Liga de Expansión MX. El club estaría priorizando la seguridad de sus jugadores y de los aficionados. Y ya que hablamos de Dorados, el futbolista Luis Ruiz Bustillos fue inhabilitado por 3 meses por la fractura de tibia y peroné que ocasionó a Cristian el Hobbit Bermúdez durante el partido entre Atlante y el equipo de Sinaloa en la jornada 8 de la Liga de Expansión. El defensa de Dorados no vería actividad hasta el próximo año, ya que también tendrá que cumplir 4 partidos de suspensión tras los meses inactivo. Ya que hablamos de castigos, un aficionado que agredió racialmente al delantero del Real Madrid Vinicius Jr. y al jugador del Villarreal Samuel Chukwueze en 2 partidos en Mallorca el año pasado fue declarado culpable y condenado a una pena de prisión. El agresor recibió una pena de 12 meses de prisión, pero ha quedado supeditada a que el acusado, que se ha disculpado y ha mostrado su arrepentimiento con una carta dirigida a Vinicius Jr., participe en un programa de igualdad de trato y no discriminación. El neozelandés Liam Lawson, de 22 años, reemplazará a Daniel Ricciardo en la escudería RB de Fórmula 1 por el resto de la temporada. Red Bull y RB confirmaron que Lawson será el coequipero de Yuki Tsunoda y expresaron su gratitud a Daniel Ricciardo por sus esfuerzos. Ricciardo se unió a Racing Bulls para reemplazar a Nyck de Vries desde el Gran Premio de Hungría de 2023. Derrick Rose, jugador de básquetbol estadounidense, anunció en un comunicado en redes sociales que se retira del baloncesto profesional. Rose, de 35 años, fue elegido MVP en 2011 con solo 22 años, con lo que se convirtió en el jugador más joven en haber logrado este reconocimiento en la NBA. Deja las duelas luego de 16 temporadas en las que vistió los colores de los Chicago Bulls, los New York Knicks y los Cleveland Cavaliers, entre otros equipos.